Cooperativas de taxis de Managua reiteran su demanda de ordenamiento del transporte selectivo en la capital, donde operan al menos 2.000 unidades piratas, causando daños a los agremiados y usuarios. Mario Medrano nos tiene los detalles. La incorporación de cientos de taxis ilegales en varios puntos de la capital es un problema que resta ingresos a los transportistas selectivos que ofrecen sus servicios con los rigores de ley. De que hay más de 2.000 taxis ilegales. Inclusive se hizo un mapa, ¿verdad?, de la ciudad de Managua y se le identificó en qué lugares se sitúan. Por ejemplo, los hospitales, los centros comerciales, los mercados y algunos inclusive tienen rutas en algunos sectores. Entonces, en este sentido, vos mirás que tenés a un grupo de gente que no paga seguro, porque el seguro que pagan es como vehículo particular y el de taxi es mucho más caro, estamos hablando del doble del precio, ¿verdad? No tienen obligaciones de pago de permiso de operación, no hay obligación de inspección mecánica, no hay regulación de un turno de 8 horas, es decir, trabajan con todas las ventajas de las que no tiene o de las que no posee un regulado. Andamos legales mucho, y los ilegales, digamos que suenan a toda hora, lo afectan. ¿Usted se apega a un turno, pues? Sí, 8 horas trabajamos nosotros. Correcto. Sí, y el combustible ya ha subido su poquito y malos piratas, entonces están haciendo papilla. No, mira que nosotros pagamos impuestos y los que andan de piratas no pagan. ¿Cuánto paga en concepto de impuestos usted? Más de 1.500 córdobas anual. El incremento de taxis piratas dispara la delincuencia, sobre todo en fechas cercanas a los pagos. Y en el sistema se está infiltrando mucho delincuente. Aquí tanto el IRTRAMA, como las cooperativas, como los transportistas, el MESCA mismo y la policía, deberíamos de estar trabajando en generar una actividad de mayor control para brindarle más seguridad a los usuarios. Aquí sabemos de que han habido muchos usuarios asaltados por supuestos taxistas. Tanto la ley creadora de IRTRAMA como la ley general de tránsito ordenan al ente regulador como a la Policía Nacional a tomar medidas ante los taxis piratas, pero no se evidencian acciones. Buscamos directamente al licenciado Amaru Ramírez, director del IRTRAMA, pero no se encontraba en su oficina. Acción 10 también se comunicó vía telefónica con Relaciones Públicas de la Alcaldía y nos dijeron que posteriormente nos regresarían llamada. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.